posibles restos humanos entre las partes del sumergible Titán. Investigadores de la Guardia Costera de Estados Unidos anunciaron el miércoles haber encontrado presuntos restos humanos entre los fragmentos recuperados del sumergible que desapareció con 5 personas a bordo en el Atlántico Norte, cerca de los escombros del Titanic. Los hallazgos serán analizados para tratar de determinar la causa de la tragedia. El Titán, de 6 metros y medio de eslora, se sumergió el 18 de junio para observar los restos del Titanic, pero se perdió el contacto luego de 2 horas bajo el mar. Se puso en marcha una operación de rescate para intentar salvar a los pasajeros del sumergible, que supuestamente tenía reservas de aire para unos 4 días. Pero los equipos constataron que la nave sufrió una implosión catastrófica, en la que murieron en el acto los 5 hombres que iban a bordo. Los restos del Titán, hallados en el lecho marino a unos 500 metros del Titanic y a casi 4.000 metros de profundidad, fueron llevados a tierra el miércoles a St. John's Terranova, en el este de Canadá. La empresa OceanGate Expeditions fue señalada por presuntas negligencias en el diseño del sumergible. Un exdirectivo de la compañía puso en duda la seguridad del aparato, que supuestamente no reunía las condiciones para soportar una profundidad tan extrema. Autoridades estadounidenses analizarán las piezas del sumergible de OceanGate rescatadas ayer por un barco canadiense. Incluyen lo que parecen ser restos humanos y fueron hallados muy cerca del famoso Titanic. Se espera que puedan ayudar a determinar qué ocasionó la implosión que acabó con la vida de las 5 personas que estaban a bordo. Así volvieron a tierra los escombros del sumergible Titán. Ahora la pretenciosa nave es un puñado de metales retorcidos y partes sueltas que llegaron hoy al puerto de San Juan de Terranova en Canadá. Atrapó nuestra atención la semana pasada por su implosión fatal durante un viaje a los restos del Titanic y que se cobró la vida de sus 5 tripulantes. Según las autoridades, entre los restos destacan su tren de aterrizaje y la cobertura trasera. Lo que sí sufre el esfuerzo mecánico es la cámara de presión, que es donde estaba habitada por la tripulación del sumergible. Esa parte va a ser mucho más difícil de hallar. Unos escombros que se localizaron a 12.500 pies de la superficie y a solo 1.600 pies de los restos del Titanic. La recuperación de estas partes es crucial para saber por qué se produjo la implosión. A ver si la compañía construyó el sumergible siguiendo las leyes y las regulaciones para cámaras de presión. Se hallaron gracias a este barco canadiense, el Horizon Arctic, que llevó un vehículo a control remoto hasta el fondo del océano, cerca de los restos del Titanic. La compañía que encontró esos restos dijo que la misión requirió jornadas de trabajo de 24 horas y penurias físicas y mentales para sus equipos. La Guardia Costera de Estados Unidos recién dijo que se presume que hay restos humanos entre las partes encontradas. En un comunicado explicó que transportará los restos a Estados Unidos y los analizarán a fondo.